Iniciamos, señores, bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Los Locos del Deporte. Ya entre tanta cosa, ya no sé ni en qué programa estamos, güey, pero ponte el micrófono primero. Es correcto, sí, somos de famosos. Así es, señores, bienvenidos al programa ¿en el deporte número 100. O por locos? Al programa número 100, profe. Celebrando el programa número 100 con todos ustedes, con un invitadazo de lujo, compadre. ¿Quién está con nosotros? Ya lo conocen, no necesita presentación. Bueno, ¿quién lo conoce? ¿Quién no conoce los golazos? La calidad futbolística, por eso le llamaban el divino, y aún le llaman el divino. Esos tachones blancos que eran famosísimos con el equipo de los Tigres de la Universidad de Nuevo León, Autónoma de Nuevo León. Le damos la bienvenida a Walter Gaitán. Muchas gracias por... No, a ustedes muchas gracias por la invitación, y sí, aquí estamos, a sus órdenes. Profe. No, pues muchas gracias también, bienvenidos, señor Gaitán, pues muchísimas gracias, argentino que vino aquí a México, inicias con Veracruz, creo, o fue con Tigres. No, yo arranqué en el 2002, con Tigres. Con Tigres, ya directamente hasta el 2007, creo recordar. Sí, vine directamente desde Boca a Tigres, 2002, estuve 5 años en el club. Y bueno, después me fui a Necaxa. A Necaxa. Y ya después de 2010 más o menos voy a Veracruz, que coincido ahí con el profe Luis Ángel. Bueno, Luis Ángel, muy bien. Sí. Con otro profesor. Nombrado, bueno, mencionado en el 11 titular de todos los tiempos de los Tigres. Señor Walter Gaitán, definitivamente usted conocía esta situación. Afortunadamente después con el tiempo ya con 44 años ya me he retirado y todo, ya después radico, vivo en Monterrey, estoy aquí también en Laredo con Braus, y sí, pues hay comentarios y la gente comenta y bueno, sí, más o menos ahí la gente me tiene contemplada entre los esa situación, ¿eh? pero bien contento, obviamente me hace muy feliz de que todavía se acuerden de uno, ¿no? No, cómo no, con tremenda carrera llena de éxitos, sin lugar a dudas es un jugadorazo, el cual, pues bueno, estos chavos que están aquí con Bravos, que ahorita ellos están en su etapa de desarrollo, tienen la oportunidad de que, pues bueno, estés aquí con ellos, los aconsejes, ¿qué te deja estar aquí con ellos? Sí, no, yo la verdad que la paso bien, estoy bien y ojalá que todo salga como se lo tiene planeado, ¿no? Y tratar de colaborar en lo que los chicos, esto me gusta mucho y nada, y tratar de hacerle llegar a los chicos un poco de la experiencia que uno tiene o que tuvimos con el profesor también a lo largo de nuestra carrera. Vienes de Argentina, un país, pues oye, no te puedo decir 100% futbolero, 200% futbolero, nacen con un balón ya en las piernas. Sí. ¿Tu carrera cómo inició? ¿Dónde naciste? ¿Dónde inició? Sí, lo mío empieza en La Rioja, Argentina, que es el norte del país. Sí. Ahí arranqué jugando en el barrio, como lo decimos nosotros, hasta que un detector de talento pues te lleva a un lugar en la misma ciudad. Y después empiezan los equipos grandes o todos los equipos de fútbol argentinos de primera división a reclutar talentos. Y fui reclutado por Rosario Central, es un equipo que está en primera división, y me reclutó con 13, 14 años para sus básicas. Sí. Ahí empezó mi carrera, en el año 1998. Perdón, ¿es su amor a futbolístico el Rosario Central o usted...? Sí, es un club muy... Casi todos los equipos hoy en día que conozco más del tema se dedican más a reclutar. Casi prácticamente se vive mucho de eso, ¿no? De reclutar, vender. Exportar. Bueno, primero exportar todo el tiempo fue... es así también y hoy sigue siendo igual. En relación a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Cómo le hace un muchachito de 12, 13, sí, 10 años, sí, para lograr ser visto entre tanto talento, sí, que hay en Argentina? ¿Cómo le hacen? Mucho, sí me tocó también, y la verdad que hemos sido los que nos tocó jugar varios años en primera división. O sea, el comienzo siempre es complicado, es muy complejo, ¿sí? Porque siempre los que te detectan tienen que confiar, y un montón de pruebas que hay que hacer y todo, y después la bendición de que uno pueda llegar a estar contemplado o a llegar a jugar en primera,
por eso es muy complejo este deporte y lo apasionado y lo lindo que es el fútbol. Entonces, yo empecé como todo, o sea, desde abajo y bueno. ¿Quién fue su ídolo? ¿Quién fue su ídolo? El mío fue Diego siempre. Diego. En paz descanse. Tuve la oportunidad de suerte de conocerlo y que... En Boca. Sí, después cuando estuve en Necaxa, ahí entablé una relación con él y bueno, con el tiempo, lamentablemente, pues, uh-huh, no está con nosotros, pero siempre fue mi inspiración. Es un honor poder conocer a tu ídolo, ¿no? Sí. Compartir. Son de los privilegios que por ello, de la suerte que podés tener, de que con el tiempo vas cumpliendo muchos sueños y gracias a Dios he cumplido muchos. ¿Compartió el campo con él? No, ya cuando él empezó a ser entrenador, no, andaba por muchos lados, pero ya personalmente ya concreté de estar con él, de estar en una comida en Aguascalientes cuando yo estaba en Necaxa. Qué bien, fíjate. Excelente. Sí. ¿Conoces ya el proceso que viven, sí, estos muchachos para lograr el sueño de jugar en primera división? ¿Qué diferencias hay? Ahorita, como lo comentabas, que fue muy difícil para ti. Sí. ¿Qué diferencias hay en México y en Argentina? Obviamente en Argentina vemos o encontramos muchísimos más jugadores, no tanto como aquí en México. ¿Cuál es la diferencia? Yo desde que me he retirado, antes de venirme a radicar, yo radico en Monterrey. Sí. Aparte de haber sido futbolista y todo en Monterrey, radico desde el 2016. Y en Argentina, pues cuando yo me retiro, 2012-2013, me dedico más o menos a ver chicos, jóvenes, visitar fuerzas básicas, ex compañeros que he tenido ahí en el fútbol argentino. Y no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia ni en lo futbolístico. Yo creo que acá se trabaja mejor, en México se trabaja mejor, tácticamente, estratégicamente, que eso es lo que está mejorando hoy en día el fútbol argentino. Pero abajo sigue siendo el mismo semillero, ¿no? Y que cuentan con pocas oportunidades, mucho la situación aquí en el fútbol nacional. Sí. Allá es una dependencia de los jóvenes. Sí, claro. Es una dependencia, pero muy marcada y muy arraigada al país. Entonces, siempre se depende de los jóvenes. Siempre. En Argentina se depende del individualismo. Los jóvenes... Del talento individual de los jugadores. Aquí en México, por lo poco que entiendo que tú explicas, es que se trabaja más en cuanto a en equipo, lo táctico, la formación, lo estratégico. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? De fútbol en Argentina con los jóvenes aquí en México. Sí, se le da menos oportunidades también. Okay. Tú pasas por el Villarreal en España. Sí, ahí tuve 2 años. Ajá. Comparando los 3 mercados, no en cuanto a lo económico, sino lo deportivo. Sí. Tu experiencia en el Villarreal, enfrentarte pues a grandes rivales, Real Madrid, Barcelona, sí, contra los grandes monstruos mayormente reconocidos. Tu experiencia en cuanto a... Sí, es lo que comentaba hace rato, que siempre en los clubes se ha dependido de que cuando ven un potencial talento es 1 o 2 años en primera. Yo afortunadamente estuve 1 año y medio en primera división y después fui exportado al extranjero. Uh-huh. Y yo fui allá con 19 para 20 años a la Villarreal. Entonces estás jovencito, todavía no eres... La maduración necesaria. Yo lo tomo como una experiencia muy muy bonita porque sí me tocó jugar con el Real Madrid, con el Barcelona. Entonces, ¿qué rivales en esos tiempos que sí, recuerdas, que tengan marca? Y aparte fui a un equipo que no era un equipo muy, uh-huh, muy submarino amarillo. Hoy sí es un equipo, uh-huh, medio, sí, importante. Entonces, pero en ese momento apenas estaba empezando, llevaba 1 año en primera división, o sea, pasa que esos lapsos uno no se entera dónde va, sino sí, los clubes. No estás consciente porque eso es un juego. Ni siquiera de quién estás enfrentando. Hoy a tu madurez, ¿qué te deja o qué recuerdas? ¿O a qué jugadores recuerdas que te enfrentaste? Ah. A los que dices tú, ¿sabes qué? Fue un honor en ese entonces haberlos, sí, enfrentado. Yo llego en el año 1999, enero, okay, febrero más o menos, me incorporo al torneo porque estábamos jugando la Liga y la Copa del Rey. Sí. Y me tocó debutar en febrero, fin de febrero, principio de marzo contra el Real Madrid. Ese fue mi debut. ¿Quiénes estaban? Los Galácticos. Estaba Fernando Redondo, Fernando Hierro, Raúl estaba empezando. Sí. Raúl. Perdimos 6-0, normal. Normal. Roberto Carlos.
que le pedí la playera y no, no me la dio. Sí, nos estás viendo, Roberto Carlos. Hoy en día pues hay gente en común que de repente ahí se, nos conocemos en todo este tema. Pero fue una experiencia muy... ¿Te tocó lindo enfrentarlo mano a mano? ¿En mano a mano a él? Sí, siempre como medio ofensivo. En ese lapso. Me tocó jugar de volante por derecha. De volante por derecha. Y Roberto Carlos jugó por izquierda. O sea, sí lo enfrentaste entonces, sí, deportivamente hablando. Ese equipo, sí, enfrentando. Y... el Barcelona de Guardiola cuando jugaba en el mismo torneo, pero en Liga. Sí me di, gracias a Dios, y a través del fútbol me dio muchas... muchas situaciones que nunca, cuando salí de 15, 18, 20 años a otro lugar, que se concreten ciertas cosas para uno que está apasionado de este deporte. Traten de inculcar a los chicos también, que traten de... que los sueños se cumplen. Sí, que todo puede pasar. ¿Cuál fue el mejor escenario donde pudiste haber jugado? ¿El mejor estadio o el que más recuerdes tú con más cariño? No, pasa que yo... pasa que fueron procesos a donde yo fui desarrollando también mis capacidades y a donde más creo yo que me afirmé como tal, como futbolista, como persona, fue en Tigres. ¿Qué? Ahí llegué con casi 24 años. En plena madurez de su carrera y como persona. Sí, porque antes de los 24 estás un poco... Con Roberto Hernández Jr., en paz descanse. Don Robert. Aficionado a Tigres, amoroso a Tigres, sí. Apasionado. ¿Qué te decía él cuando llegabas o ya a mitad de temporada? En mi carrera ahí en Tigres. Porque era tremendo el señor, te equivocabas y ahí estaba. Sí, pero después ya cuando uno lo conoce más como persona, y ya uno cuando... Porque me tocó ir después para un evento, después yo he retirado y no me trato muy bien, pero cuando jugaba sí era un poquito... Ya sabes, en Monterrey es fútbol y bueno, hay que aguantar un montón de cosas, pero y tratar de disfrutar. Entre los recuerdos de sus anécdotas, ¿quién fue su mejor compañero de equipo con el que más se entendía dentro de la cancha? Y a lo largo de estuve al que más así son dos o tres, así, pero muy de lo que nos podíamos acomodar para... Que con los ojos cerrados podrían jugar juntos y ya sabían qué iban a hacer. Sí, uno de los que más así fue Andrés Silvera, que fue un 9, delantero que compartimos cancha. Era argentino, pero compartimos cancha en Tigres. En el proceso anterior en Boca con Juan Román Riquelme, que hoy es directivo importante en Boca. Después Irineo Suárez, un brasileño que jugaba muy bien. Muy bien, con el que mejor más o menos en los equipos. En Villarreal pues estuvo un poquito más complicado porque yo estaba muy joven. Y entonces acá con los que más recuerdo así de que nos hemos ayudado en todo, aparte del equipo, ¿no? Más o menos. Y ahí más o menos tratamos de hacer buenos papeles. Rival, un rival difícil para usted, que luego esos enfrentamientos que decía voy a jugar contra él, ay, un dolor de cabeza. La vida, sí. Con Rayado siempre fue un tema acá en el fútbol mexicano con Rayado. ¿Pero algún jugador específico que haya habido? Específico, algún jugador no. Más a lo largo de equipo, sí, más que nada el equipo. Sí, pasa que el clásico en la ciudad es un clásico que uno lo toma como propio, ¿no? Lo tomamos como propio de los procesos, era un juego, ¿no?, que esperaban. Siempre. O sea, estaban preparándose para eso. Podías perder todos los juegos. Sí, América, Cruz Azul, Rayado, con varios equipos que tenías que estar al 110%. ¿Viviste la pasión de los clásicos, tanto el clásico argentino River Boca? Sí. Y el clásico regio. Ayer le ganamos. El clásico regio, la diferencia, la pasión entre comparando el Boca River contra el clásico regio de Tigres Monterrey. El fútbol argentino prácticamente es una enfermedad, prácticamente. Llevándolo para el lado positivo, ¿no? Aquí hay más respeto, más respeto. Por eso también uno decidió quedarse cuando era futbolista, aparte de diferentes posibilidades que tuvo para irse a otros lados. Esas son una de las cosas que me movió bastante, ¿no? Porque hasta la fecha pues me siguen medio respetando. Que si yo no lapso. Yo sé de buena fuente que todavía te tiene mucho cariño. Sí. Tanto la afición como la directiva. Los jugadores. Eso de decir medio me respetan suena muy humilde de tu parte y eso habla muy bien, pero eres un ídolo.
Sí, sí, me tienen mucho cariño ahí. Oye, sí. Y como rivales, a quienes éramos seguidores de los equipos contrarios, clásico Chivas, en mi... ¿Le ibas a Chivas o le vas a Chivas? ¿Le ibas Chivas o le vas? Le, bueno, mira, contra Chivas era bueno también. Esa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero, pues siempre nos vacunabas, siempre había una... Era bueno jugar con Chivas, era bueno. Era muy bueno. Era bueno, sí, eran clientes. Pero hablando de eso, pasa que el juego en sí, Chivas siempre, pues hoy me sorprende Chivas cómo juega y todo. Antes en mi época jugaba al fútbol, pero ataque por ataque, era ataque por ataque, y yo siempre jugué ofensivamente. Entonces, eso, por eso estaban bien chidos esos partidos. Sí. Por eso se nos grababa mucho los tachones blancos, porque era de los únicos que traía los tachones blancos en ese entonces. Sí. Y vaya, ya lo veías con los tachones blancos. Era hipnótico. Y esa zurda privilegiada, pues veía. Sí, me motivaba Chivas, ¿eh? Sí, me motivaba bien Chivas. 74 goles en el fútbol mexicano, Walter, o sea... Esos tachones y los que te motivaban. Según las estadísticas aquí, 80. 80, bueno. 80 en 179 partidos con Tigres del 2002 al 2007. Es, ¿qué equipo en México era tu cliente? ¿O a quién te gustó? Yo sé que aparte del clásico, ¿verdad? De contra los Rayados, sí. Pero... Sí. ¿Al que más le metiste goles? ¿Al que más le metiste goles? Yo creo, ¿no? Que... Y sin querer, queriendo, yo no era tan goleador. Uh-huh. No era, era, pero siempre me armador. Gustó, era más armador, pero siempre me gustaba llegar y rematar de fuera del área. Tiro de castigo también me gustaba patear, pero siempre, como hay compañeros también que le pegaban muy bien, entonces... Pero así de que... Así ¿contra uno que quién se te daban mejor las cosas? ¿Al que más goles le metiste? No, a mí se me daba mucho, muy, muy lindo así, era con los equipos grandes, o sea, América y Chivas o Chivas América. Se me daba mucho el tema de estar. Porque te motivaba momento, más sí, el orgullo de haber jugado en el América en algún momento, pero bueno, no. ¿No quisiste? No. No podemos cerrar esa puerta. No pudimos por lealtad, por quedarme a ser campeón aquí en el club, que no pude, pero bueno, pues se luchó para que podamos ser campeón y pues yo digo que la gente me reconoce, me dice, sí, no, sí, jugaba bien y todo, sí, faltó el campeonato y sí, le digo a mí, sí, también, sí sé que me faltó. Sí. Es algo que todavía te duele. Sí. Te... No, y la gente ya me dice, el campeonato, digo, a mí también. Son 11. Tuca, ¿te tocó el Tuca? Platicabas. Sí, llegué con él. ¿Sí? Llegué con Ricardo, sí. Sí. Su manera de trabajar. Siempre. Siempre. Más exitosos, ¿eh? Y después de lo que hizo acá con el club. ¡Puah! No, pero. Me respeto, la verdad. Tengo mucho aprecio por él. En el mapa, ¿eh? Sí, o sea, porque Tigres no dejaba. Sí. Era un equipo contendiente de media tabla. Si estamos de acuerdo. Sí. Lo pone, ¿no? Que. Vaya, los pone empiezan a campeonar, como le llamamos aquí en México. Uh-huh. Y vaya, y es muy digno lo que y el trabajo que hizo el Tuca Ferretti. Sí, lo vamos a extrañar, yo creo. Sí. Porque ¿no? Después, con el tiempo, uno, obviamente deseándole el que venga, el nombre que venga, que tenga los éxitos, ¿verdad? Porque soy hincha del club, porque amo el club y porque es así. Es lo que siento yo. Entonces el que venga, pues, pero ahora que se fue, pues, Ricardo, yo creo que sí lo van a valorar mucho más cuando vaya pasando el tiempo, ¿no? De tanto éxito, de todo lo que nos dio, como ¿no? Como dicen aquí en México, dejó la vara muy alta. Muy alta. El estándar lo dejó muy alto, entonces. Y la gente de Monterrey es un poquito exigente. Bastante exigente. Como persona, el Tuca, sabemos que es un gran técnico, pero como persona también es... Mejor. Para mí es mejor como persona. ¿Habría posibilidades del Divino con Tigres en algún tiempo no muy lejano? No, yo creo que no así de con Tigres. Yo soy más un hincha y después otros procesos que puedan venir en mi vida. Ojalá que pasen cosas lindas. Me estoy quejando, pero no me estoy quejando. Que si pasan cosas, estoy aprendiendo acá, estoy acá. Con el Inge en Bravos. Parte aquí con Bravos es un proceso. Sí, aprender. Porque una cosa es estar adentro y otra cosa es apoyar o colaborar desde afuera, ¿verdad? Entonces. ¿Has ido a los juegos de Tigres? No, porque. Te vas a querer meter. Sí.
Sí, ay, este cabrón no puede meter eso, a ver, dame chance. La vuelta fui con el ingeniero, con Carlos Dávila y con Luis Ángel. Fuimos los tres ahí a un partido. Fuimos a ver ahí un partido y bien. La cancha, ¿no? Me así se siente la cosquilla. No, paté en el arco, pero bueno, no se puede. Calienta, no, Walter. Bien, dos, tres veces he ido. Cuatro años que vivo acá, fui tres, cuatro veces nada más. La plaza más difícil o el estadio más difícil de la afición mexicana, ¿cuál consideras que es el común, comparando con River en tu caso, el clásico, que es una afición muy difícil? Como te digo acá, los estadios que se nos han complicado más que nada por la jerarquía de los equipos, eso te digo como América, Chivas, o sea, esa misma afición, esa misma jerarquía de saber que es un equipo grande, ¿no? Y nosotros estábamos en un proceso que por diferentes situaciones no conseguimos títulos. Pero no es que se complican los estadios, sino que es contra la jerarquía que vas a jugar. Es ahí a donde uno... Pero, o sea, los estadios... Pues el de Santos, cuando el otro, el chiquito, ¿no? El chiquito que estaba la gente ahí presionando, porque es medio similar. ¿Bombonera? La Bombonera, medio similar, entonces que la gente está ahí y te tira cosas. ¿Nunca y todo te presionó así la gente, los gritos, sí, la afición? Por ejemplo, en ese. ¿En la Bombonera, los tiros de esquina? Ah, no, sí, sí. No, pero el de Santos, el de Santos, en mi época. El antiguo. Sí, el modelo, el estadio modelo, creo el que el chiquito, ¿no? No sé, el. Bueno, no sé cómo se llama. El Corona es el nuevo. Pero el chiquito, tener la gente ahí cerquita, sí, sí, te tímida, pero estás en el tema, que se parecía un poco a la Bombonera. Entonces, es más o menos, en mi época, ¿no? No, ahorita es un estadio maravilloso. Sí, está. De sus entrenadores que tuvo a través de su carrera, ¿a quién podrías, con respeto a todos, cuál podría ser que usted diga, me apasionaba la manera en que dirigía, cuál sería? Y pasa que tengo 4, 5, de los que quiero mucho y de los que he aprendido mucho. Que es Edgardo Bauza, que empezó al principio de mi carrera, que después dirigió la selección y todo. Bueno, Ricardo, Neri Pumpido, Carlos Bianchi. Son de los cuatro que yo quiero, aprecio y que he aprendido que hay cosas que no se tienen que hacer, de los que más he aprendido, y les tengo mucho aprecio a ellos. Con los otros que estuve, pues no les aprendí nada, no doy los nombres por respeto nada más. Con eso nos quedamos, que vaya, vaya los nombres del fútbol. Si mal no recuerdo, de los tres, dos fueron campeones mundiales. Tanto como jugadores o en su momento. Neri, pues, como jugador en el 8-6. Garo también, pero estuvo ahí en el Italia 90, Patón. Carlito, no, Bianchi, pues fue jugador en Francia, dirigió la Roma y todo. Carlos Bianchi, exactamente. Sí. Hablando de la selección argentina, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa tu opinión profesional? ¿Qué está pasando la sequía? ¿Por qué no ganan el campeonato? Tiene una sequía de campeonatos. De títulos. Pasa que fue el último, yo creo, en mi opinión, dentro de las situaciones, fue el de Brasil, donde estuvimos más cerca de ser campeón del mundo. Y siempre se depende de Leo. De Leo se depende. Hay muy buenos jugadores. ¿Qué va a pasar cuando Leo ya no pueda? Eso es lo que se preguntan también y todo eso. Porque van a pasar cosas que... Por eso para mí en ese momento era la oportunidad de ser campeón del mundo. Para Leo. Que estaba en su mejor momento. Sí. Pero, viste... Pero se depende mucho del mejor futbolista del mundo. Que es parte de lo que nos comentabas al principio. La dependencia del individualismo y no de conjunto, como como dices que se trabaja aquí en México y que ahora en Argentina están trabajando en eso. Sí, por lo que estoy viendo y porque veo, sí veo así fútbol y veo del fútbol argentino y todo. Y hay un contacto y sí se está. Y me da gusto, pues está bien, está para crecer, ¿no? Está además preguntar a... ¿Messi el mejor jugador del mundo hoy en día? Sí, de hace varios años. Sí, ¿y sí, el mejor del mundo, Maradona, de todos los tiempos? El de la historia, para mí, el de la historia y de lo que viene, Diego, sí, Diego. Para mí. ¿Crees que Messi pues es un amor muy grande que tengo por él? ¿Colocar en ese mismo peldaño? ¿Al mismo nivel de Diego? Pero yo soy maradoniano de toda mi vida.
Yo creo que aparte para que por Messi los títulos. Tiene, esa es la diferencia, tiene que ganar el título para siquiera ser, poder ser considerado a nivel de Diego, pienso yo. No está tan lejos, tiene una última oportunidad de campeonar probablemente en los minutos. No es por amarrar navajas, pero el es de, yo soy de Cristiano Ronaldo. ¿De Gris? Ah, tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Bueno, no, lo que pasa que a él le gusta tremendo. El bicho. No, es tremendo también, es tremendo. No, es tremendo. Fuera de serie. Ay, lo que pasa que me... Son niveles extraterrestres. Sí, son otros niveles. Por el tipo de juego que desarrolla, más ofensivo. Messi es más creativo, no le quita lo mejor jugador. A mí me identifico con me gusta el sistema de juego de Cristiano Ronaldo, su velocidad, su manera de pero Cristiano es trabajo, exactamente. Cristiano sí, es trabajo, ha ido mejorando en base al trabajo, al trabajo físico, y Messi pues se ve que es natural. Talento bueno, natural, sí. Entonces es como en la escuela, ¿vale? Está el machetero, el que está estudia, y otro que se le da natural aprenderse lo que sea. Entonces son distintos sí, tipos de jugadores, ¿no? Y sin duda. Pero son tremendos, son monstruos, son cosas. Sin duda los dos son. Pero ya en algo mío, ya personal, sí. Como ex futbolista, que más o menos ahí tengo debilidad por Diego. Entre los goles que anotaste, sí. Tiene que haber uno que digas, oye, no sé cómo le dices, este te marcó tu vida. Que digas, este gol me gustó. Piqué a todos los botones ahí en el PlayStation. Un gol de fantasía. Que no, más que nada, yo creo que el de los... Porque he hecho más de 80, o sea, en los tres sí. equipos que estuvo y todo así. Y del que se me viene, pues el que le hice a Morelia, al Moy Muñoz, de meta de cancha. Sí. Es el que más me... De policía a Chivas también, a Osvaldo Sánchez, uno de tres dedos, allá en el Jalisco. Yo vi, pero se me hace que ese que venía del aire la una volea y una de volea. Sí. Ese, porque estuve viendo para bajar una sí. imagen de apoyo y me quedaron, ¿no?, con ese. Me acordé porque ese gol sorprendió a todos, inclusive al mismo Osvaldo Sánchez, que en ese momento era el mejor portero del fútbol mexicano. Sí, buenísimo. Y Osvaldo, un tremendo golazo. Sí. Pero Osvaldo, porterazo. De los que enfrentaste, tremendo. Hablando de porteros, ¿quién tremendo. Consideras tú el mejor? De los que enfrenté, me hice. ¿En el fútbol mexicano? Sí, en el fútbol mexicano, Osvaldo Sánchez. Osvaldo. Sí. En mi proceso, ¿no? Ajá. En mi proceso de los 5 o 6 años que estuve. Aparte de su personalidad también, tremendo. Ajá. Y la verdad. De los. Era de los más gritones en el terreno. De oh. Sí, tremendo. Ah, tremendo. Entre los, ya por último, porque sé que está en el proceso de entrenar allá los muchachos y básicamente les sirve más allá que aquí con nosotros, porque aquí no, básicamente. Espérame, déjame decirte una cosa. O sea, ahorita hay afición que dice, ¿qué Walter aquí? Espérame tantito, ¿cómo que Walter? No, sí, aquí está. Sí. Entonces, pues sí, definitivamente es el nivel de fútbol que pues se puede traer un equipo profesional. Es el nivel de aprendizaje que puede tener un equipo profesional, como en este caso la Liga TDP, pero pues el nivel de aprendizaje que se puede tener aquí con Walter Gaitán. Sí, aparte es mutuo, porque uno fue una cosa ahí, sí. Y de este lado ya de colaborar es diferente. Entonces, se aprende en los sí, dos lados del la terreno. Sí. Walter, sí. El partido del fin de semana, profe. Sí. ¿Qué te deja? Un resultado muy favorable para los muy muchachos, positivo, para el equipo. Sí. ¿Hay posibilidades todavía? Cuéntanos un poco. Sí, hay posibilidades y también el tema del funcionamiento que traen los chicos, uh-huh. ¿No? Me parece muy positivo, ¿no? Intentar controlar, porque es muy difícil controlar, o sea, a los equipos rivales, es muy complejo controlar el juego. Ya después, si se mete el gol o no se mete el gol, es a causa y causalidad del control del juego, ¿no? Entonces, positivamente se han controlado varios de los partidos, se han controlado, afortunadamente se concretó, en otras no, pero esperemos que el próximo juego podamos también sacar los tres puntos
para que queden aquí en casa, ¿no? Y que los chicos sigan motivados y que puedan dar lo mejor. A que a lo largo de la temporada los partidos han sido la mayoría muy favorables y que no se han concretado, como dices, por errores personales o individuales de alguno de los muchachos o las desconcentraciones. Son momentos, pero, sí. Momentos. Exactamente, pero los partidos no han sido disparejos, han sido partidos controlados por el equipo, como dices, pero que no se les ha dado por ese tipo de sí, errores. Por esas sí, por situaciones que son puntuales, ¿va? Propinados también por la edad de los muchachos, que es complicado, ¿no? Bueno, porque son jovencitos, aparte también son jóvenes. Fíjate que yo me acuerdo allá por el mes de septiembre, final de septiembre, que empezamos las transmisiones. No. Y bueno, pues lo vi, pues, era un juego de pelotazos, abrir la cancha, pero ahora hay salida, tanto por derecha, por izquierda, con balón controlado, escalonado, buscar media cancha, ahí está cerrado, ok, mantenemos abierto, se abrió un poco el centro, se cierra, ya hay una técnica, ya hay una táctica de individual y de conjunto, y pues los muchachos poco a poco han ido asimilando sí, todos esos cambios. Y asimilando todo el trabajo que se les hace ahí el profesor, y después tratar de aportar un poquito de más que nada ofensivamente, sí, todo eso, aportar un poco. Abierto, no sí. Se veían y ahora ya están ahí. Sí, que rematen a puerta, que tengan el control de la pelota. Por eso me identifico mucho a mí en mi carrera. Sí, y tratar de inculcarle un poquito a los chicos. O sea, con autorización del profesor, de lo poco que uno puede transmitir a los chicos. Porque no hay nada más bonito que agarrar la pelota. Eso es lo más lindo. Y tenerla la pelota. Y cuidarla, obviamente. Digo, no es lo mismo a que venga el profe a decirles algo, a que venga Walter Gaitán y que le presten atención al ídolo, al jugador. Muchos de ellos a lo mejor ni lo vieron jugar, ¿eh? No, pero digo... Carrera de... los pibes me dijeron, ¿sí? Así que, ¿qué onda? ¿Qué onda qué? ¿Qué onda qué, chamaco? ¿Qué onda? No, pero son muy respetuosos los pibes, sí. También trabajados, son... Cuéntanos el ambiente que se vive en esos momentos contigo y con el profe. Sí, son experiencias que uno va teniendo y va incorporando. Hay alegría en eso. Sí, los pibes. Son buenos pibes, buena gente. ¿Cómo te tratan, Volaredo? No, muy bien, por eso digo, aparte de los chicos y toda la gente, o sea, la gente que anda en acá, bien, todo bien, la verdad. Bien. Walter, cuando llegaste a Tigres, tú llegaste directamente a Primera División. Sí, directamente. Sí. Sí, solamente jugué en un proceso en Primera A en Veracruz de enero, febrero, del 2010, enero, 4 meses. ¿Fue en el 99? No, en el 2010. ¿2010 ya? Sí, 2010, ya yo con 32 años, ahí estuvimos junto con el profesor, con Luis Ángel, él ya estaba ahí, él ya estuvo en el proceso de Primera y después en que ahorita la Liga de Expansión, ¿cómo se le dice? La Segunda División, ¿cómo se llama? Liga Premier. Antes era Primera. Era Primera, ¿no? Entonces, y ahí me tocó 4 meses de que nos reencontramos porque lo hemos estado en Tigre juntos y todo. Ahí nos hemos encontrado y estuve 4 meses. Y después me regresé a Argentina, yo en agosto de ese mismo año. Ahí nada más estuve 4 meses y habré jugado, no sé, unos 10, 12 partidos nada más. En Estados Unidos también, ¿verdad? Ahí fui de retirado. Fui ahí para promover un poquito el fútbol de ese equipo. Me llevó ahí un promotor y ya para promover un poquito ahí el fútbol. Hay una categoría ahí que desconocía también, en Los Ángeles. Ahí, de todo se aprende, pasa que hay que absorber todo lo que se pueda. Antes que nos des la oportunidad de seguirte entrevistando, un mensaje que le tengas a los jóvenes de Nuevo Laredo, que sigan disfrutando, que se acerquen al equipo de Bravos. Sí, ojalá, y que les puedo decir que hay buena gente en el club, en la ciudad, de lo que he conocido, de lo que voy conociendo. O sea, en el deporte, que hagan diferentes tipos de deportes. Si es el fútbol, pues uno encantado, ¿verdad? Y que puedan salir más chicos, o sea, competencias en diferentes áreas, ¿no? Y en el fútbol, porque es muy bonito el día que en algún momento de la vida, ¿no?, algún chico le toque, ¿no?, que esté tocado con esa varita para que desarrolle su
para que pueda tener experiencia de más adelante, ¿verdad? Pero siempre es transmitir que hagan deporte, cualquier disciplina, y nada, y gracias aquí por darme el apoyo aquí de platicar un rato, de conocerlos, y nada, y aquí vamos a andar a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, sin antes, mire, nos hizo el favor de autografiarnos unos mini cromos con la firma original de Walter Gaitán, que el próximo viernes vamos a estarlo regalando en nuestro programa de radio, así que vamos a estar dando trivias, así que muy pendientes sobre la carrera, vamos a estar haciendo preguntas sobre el divino Gaitán el próximo viernes en nuestro programa de radio, así que a las 7:30 p.m, así que vamos a estar 102.3 de FM. Vamos a estar en vivo y en directo desde el Parque La Junta este próximo viernes, y ahí mismo vamos a estar regalando estas y muchas sorpresas más, así que muy pendientes. Walter, ¿te gusta el béisbol? Estoy tratando de que más o menos he ido más o menos. Va ahí más o menos. Pues sí, que es complicado. El Parque La Junta, hombre, ya van a empezar los tecos. Pues nos tendremos que echar la vuelta. Aquí en Labradas, de aquí. Miércoles, el viernes, ¿no? El viernes. Ya está, ya lo tiene agendado. Entonces, ya el tremendo Carlos Dávila. Muchas gracias, Walter, por darnos la oportunidad de entrevistarte, de platicar contigo, de conocer el lado humilde, el lado humano. Sencillo, humano de Walter Gaitán, una gran estrella en tu paso por el fútbol mexicano y, bueno, también internacionalmente. Y que sigan los éxitos y que ojalá que se nos dé la oportunidad de campeonar, y qué mejor que Walter Gaitán dando sus enseñanzas aquí a nuestra gente de Nuevo Laredo. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la invitación, y estamos aquí a las órdenes. Excelente. Dale, todo bravo. Chido, todo muy bien. Saludos. Vamos entonces, vamos a un pequeño mensaje, no se vayan porque tenemos más noticias y vamos a estar regalando. Hoy, ahorita vamos a regalar una de las fotos autografiadas. Oye, espérate. Favorito en la liguilla. ¿De los que quedaron ahorita? Sí, de los que quedaron. En aprietos. No. ¿Lo tengo que decir o no? Pronóstico. No, ¿eh? ¿Pronóstico? Es diferente, sí. Mejor. ¿Será la buena del Cruz Azul? Azul, Pacho. No. Yo digo que no. Cruz Azul, Pachuca, Puebla. Bueno, Pachuca no quiero, ¿verdad? Porque Pachuca no quiero porque me ganó dos finales. Sí. Y yo veo como que el Santos. Sí. Puede ser el caballo negro. Puede ser. Pero Cruz Azul, viste, Cruz Azul está con todo, ¿no? Con Reynoso está con todo. Cruz Azul está con todo por años. Final contra Cruz Azul, ya mejor que le den el trofeo. Cruz Azul y Santos. ¿Y la final? ¿Sí? Santos y todo. ¿Sí? Sí, porque va Pachuca, Cruz Azul, Puebla con Santos. Y ahí en la final, pues le tengo que ir. ¿A quién le tengo que ir? ¿A quién le voy a ir? A los bravos. Bueno, vamos a un pequeño corte. Le agradecemos una vez más al tremendo divino Gaitán, quien estuvo con nosotros festejando el programa número 100. No se vayan, regresamos. Regresamos, señores. Ya, pues bueno, tuvimos el lujo de poder platicar, entrevistar a Walter Gaitán, celebrando nuestro programa número 100. 100 programas, de estarte aguantando, güey. Oye, sí, papá,
Vaya que sí, que estoy cargando con una cruz. Pero ponte el pinche micrófono. Bueno, ponte el micrófono. Vaya que sí estoy cargando con una cruz. Sí, que programa, que va. Si todavía no sabe que se tiene que poner el micrófono para hablar. Bueno, ¿sí bueno? ¿Lo aprendiste? Ya está aprendido. Oye, qué bárbaro. Pues, ya ves lo que tengo que no, primo, lo que tenemos que batallar, por eso uno se pone loco. No, lo hace, ¿no? Los locos del deporte, los locos del deporte, por aguas, eso. Aguas, aguas, porque ahí va. Sí, diría mi suegra, allá van aquellos. Allá van aquellos. Oh, sí, ya vienen de regreso. Oye, pues excelente la entrevista con el tremendo divino Gaitán. Vaya que una persona tan humilde, sí. Mucha que, gente dice que más o menos. No, hombre. Oye, mucha gente ni sabe que está aquí en Laredo. O sea, así es. No, está mejor. Yo le iba a preguntar, nomás que no quise hacerlo, le iba a preguntar, ¿te sientes más cómodo aquí que en Monterrey? Sin duda, yo pienso que sí, porque pues creo que llega un momento que tanto. Yo que por eso me cambié de colonia, ya no aguantaba ahí. Pero sí. No, pero los cobradores. Te venían de visita. Sí. Recibías mucha visita. No. Bien solicitado, ya, güey. No. ¡Chuy! ¡Arrante, pavo! ¡Arrante, güey! Excelente la humildad de este gran jugador, el divino Gaitán. Gran leyenda del fútbol. No, pues sí, el equipo de Cadereyta luego lo identificó y luego dijo, maestro, pues una foto. Pero el profe de Cadereyta mandó uno de los chavos, lo torció. El profe de Cadereyta mandó uno de los chavos a firmar una gorra, playera, no sé qué era, y luego el chavo ya fue y se le entregó. Ah, profe, qué falta de humildad, hombre, qué barba. Oye, qué falta de humildad, ¿verdad? Pero bueno, somos afortunados en tener aquí. Güey, estamos transmitiendo en la página de Bravos también. Vamos a tener la fortuna de tenerlo aquí entre la gente y la comunidad neolaredense, y qué mejor fortuna de poder compartir con él este programa y este programa número 100 de aniversario. Así que, pues, enhorabuena, felicidades a vosotros por este programa número 100. 100 años, 100 años, ¿no? No. 100 programas. Esa es la canción. 100 años, sí. Sí. Es romántico. Oye, pues hablando de fútbol, siguiendo, hombre, pues la liguilla está ya, la fase de semifinales lista después de estos. ¿Y qué le pasó al más grande del más grande de los más grandes de los super? Pues bueno, como decía por ahí unos memes ahí, pues ganamos contra un grande, caímos como grandes cuando en realidad perdieron. A final de cuentas. Por un error, güey. Pues el penal al último fue un error. Pues, el que le dio la oportunidad al Cruz Azul. Sí, o sea, sí, obvio. Y era penal, así que no. Fue un error. Una desconcentración del defensor, ¿sí?, americanista. Sí. Oye, estás luchando, estás haciendo todo porque terminas cometiendo. Oye, sin duda, allá fuera de broma, el América propuso, buscó el marcador, propuso todo, estuvo buscando por todo el. Hizo lo que tenía que hacer, menos la concentración. El penal. Exactamente. Menos el penal. Y la coladera, Ochoa, pues no, ya se sabía que. Yo pues, no. Pienso que Ochoa ya debe de dejar paso a los nuevos talentos. Valores. Yo pienso. No, pues es que Ochoa vende, güey. No, sí, pero acuérdate que Ochoa no era Ochoa. Entonces, hay que darle paso a los nuevos talentos. Me extraña que el América siga aferrado con Ochoa. No, fue muy buen portero, pero yo pienso que ya. Ya pasó. Ya para un equipo como América, no debe estar en la portería. Mira, Cruz Azul como quiera con Toluca fue un juego muy cerrado. Uh-huh. Una media cancha muy peleada. Fue de mucho enlace, de estar chocando mucho. Y pues demuestra el hecho de que pues todos los equipos, a pesar de que la pandemia, porque seguimos en la pandemia, en la situación es de que están yendo por el campeonato, no están viendo, a ver, ya que termine, ahí nos vemos. No, todos están jugando a ganar. A ganar, al tope. O sea, la serie más pareja fue la de Puebla con Atlas. Avanzó de Puebla. La cual no esperábamos mucho. No, pues básicamente fue un juego defensivo. Sí, muy defensivo. Muy defensivo, los dos estuvieron más que nada cuidándose. No, que no me metas el segundo y que no me metan el del empate porque se van arriba. Exactamente, fue la más pareja. Santos Monterrey. Santos eliminó en último minuto a Monterrey, minutos de compensación. Así es. Cae el gol, a Monterrey lo elimina por ese gol. Monterrey ya festejaba, ya estaba arriba y nada, que cae ese gol. Ajá. Y bueno, tuvieron que volver a tapar las botellas de champán. Sí, exactamente. Sí. Vaya, se considera fracaso para Monterrey después la inversión del equipo más caro en cuanto a nómina. No nada más en nómina, sino también en prensa. O sea, es una inversión que suelta Monterrey. Bueno, los dos equipos de Monterrey, la situación con prensa es enorme. Ajá, entonces, ¿será fracaso?
Ay. ¿Sí? Pues no quedó en los no quedó en 1 o 2, o sea, como en la tabla general. Entonces, pues se esperaba que llegara más, sí, se esperaba. Fracaso, sí, porque quedó en las primeras de cambio. Sin duda es fracaso, al igual que el América, porque equipos también, como América igual. Y Monterrey se arman no para llegar a semifinal, no para llegar a liguilla. ¿Fracaso el de Chivas? Es fracaso total, por eso estamos hablando de los que... Ah, fracaso pasado, de Chivas, el día que Chivas, la directiva de Chivas piense en esa, con esa mentalidad que es un fracaso si no llegan al campeonato, vamos a estar hablando de otras cosas y se va a, eso se va también a reflejar en la selección mexicana. ¿Eso va a pasar el día que la familia Vergara lo deje, el equipo? Me remonto a cuando estaba el grupo de Martínez. ¿Te remontas en el apellido? No, de antes, este... Me chingaste. En la familia, en la promotora Martínez, antes a... A Vergara. El grupo de Vergara, siéntate un poquito bien para aplicarte. Era lo mismo, es una réplica de que estaba la gente muy inconforme porque empezaron a vender los buenos jugadores, a deshacerse de los jugadores claves y vaya, el funcionamiento del equipo de Chivas se fue al cabo. Entonces, ahorita la familia Vergara, hay muchos compromisos. No hay esa dirección, no dejan trabajar a Peláez para que pueda hacer las contrataciones que él necesita, no le dan cartera abierta, pienso yo que hay algo más interno, y aparte, como lo dijo... ¿Crees que ya sea momento, güey? Digo, yo sé que no tenemos por qué estar hablando ahorita de Chivas, pero ¿crees que ya sea momento de dejar eso de que solamente con jugadores mexicanos, güey? No, porque acuérdate que era el principal abastecedor de la selección mexicana. Era en un momento de equipos como Pumas y sí, que mandaban uno, Pumas, dos, Atlas y Chivas, ellos mandaban 5 o 6, era la columna vertebral. ¿Por qué? Porque eran jugadores mexicanos, y eso le ha costado al equipo de Chivas estar, se abrió un poquito porque ahora usan jugadores pochos, mexicanos, ¿verdad? Pero antes era nativo mexicano nada más, y pues vaya, eso les pesa, porque acuérdate que los jugadores, los mejores jugadores se los venden más caros en el mercado solamente por ser mexicanos. Sí, ese ha sido el problema. Está muy restringido el abanico para ellos de compras cuando va a un draft. Sí, en los años 50, 60, 70, que no había tanta la situación económica del jugador, o sea, me cuesta tanto, o cuesto tanto, pues ahí el Club Guadalajara decía, no, tú vente para acá. Y por lo que yo he hecho, vámonos. Y se iba a jugar a Chivas. Hoy en día, oye, Chivas está interesado en el mexicano de Tigres o el mexicano de Monterrey. Se lo más caro que el extranjero. De un extranjero. Según los estudios, se hablaban de un 30-35% más. Nomás por el simple hecho de que la carta de un jugador sube de valor, nada más por el simple hecho de que nombren Chivas para un jugador mexicano. Ya sube su valor un 35% nada más por mera especulación. Entonces, pero bueno, no estamos hablando de Chivas, estamos hablando de los calificados. En este queda el alarido, Cruz Azul contra Pachuca, y tendremos a Puebla contra Santos. Pronósticos. Mira, Cruz Azul Pachuca está muy cerrado, de Pachuca. Así es. Ofensivo, ofensivo, sí, totalmente. Se le va a indigestar al Cruz Azul, pero yo siento que puede llegar el Cruz Azul. Necesitas tener al cabecita adentro para que pueda funcionar el Cruz Azul. Empezar con cabecita desde el inicio. Es correcto. Y en la otra llave, Puebla Santos. Yo creo que Santos se lo lleva, como está jugando Santos. Y como está jugando Puebla también. Sin problema Santos. Pero Puebla. La final para mí es Cruz Azul Santos. Para mí la final va a ser Cruz Azul. ¿Y la va a ir a ver aquí a Torreón? No. Yo estoy ciego. Mejor para aquellos que ven bien. No estaría mal ir a... Vamos a Torreón, hombre. Total, tenemos un chorro de patrocinadores que nos lleve uno de ellos. Si no, ahí vamos a estar boteando en la Guerrero. No, el próximo sábado aquí vamos a estar boteando. Pues bueno, la entrada. Ojalá. Estar boteando. Exactamente. Bueno, y cambiando de fútbol, pero ahora local con los Bravos, hombre, ¿qué nos espera para este próximo sábado? Sí, bueno, pues. Otra cosa muy caliente. No, definitivamente. Aparte del clima. Si mira cómo estaban las bancas estas a las 5 de la tarde. No, me imagino. Mi compadre parecía Guaraburger, mi compadre. Parecía Guaraburger en la salsencita. El
guajolote. Bueno, en la Liga TDP, en el grupo número 12, vamos a dar los resultados que acontecieron en este fin de semana. El viernes, Santiago, como lo decíamos, el pasado sábado, Santiago le gana 2-0 a Irritilas. El equipo Bucaneros le ganó 3-0 al Real San Cosme. Saltillo le gana 2-0 a Querétaro. Y el equipo de Bravos de Nuevo Laredo le gana aquí al equipo de Cadereyta. Bueno, pues, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que se queda? ¿Cómo se presenta la situación? Bueno, pues el equipo de Saltillo, ya inminente líder, con 55 puntos. Él nada más perdió un juego. Casi invicto. Creo recordar que fue administrativo, pero no lo puedo recordar bien, pero creo. Peor tantito. Sí, no lo recuerdo bien, pero bueno. El equipo de Saltillo, 20 juegos jugados, 55 puntos. Santiago, 20 juegos jugados, 39 puntos. Ojo, atención. Irritilas, 20 juegos jugados, 38 puntos. El equipo de Bravos de Nuevo Laredo, 20 juegos jugados, 36 puntos. Obligados a ganar. Está obligado a ganar. Después viene Bucaneros de Matamoros con 33 puntos. Sí, está a 3 puntos de lo que viene a ser. Pero ahí Bravos ya está descartado, ya está descalificado. Sí, ¿no? Bucaneros ya está totalmente. Lo único que anda buscando es una mejor posición en la tabla para presentar buenos números en un momento dado. La pelea está entre básica, perdón que te interrumpa, sí. Irritilas y Bravos es la pelea por la liga. Hay que recordar que pasan 3 lugares. Así es. Ya lo que viene a ser Santiago ya está calificado, porque aún y que pierda Santiago, gane Laredo, se llegan 39, pero la diferencia de goles es enorme, la diferencia de goles de Santiago. Tendría que ganar Laredo, Bravos, para poder descalificarlo y que ganara por 18 Irritilas. Goles. Y que fuera el barrio, güey. No, o sea, esa descártala totalmente. Les convendría. ¿Cuál es el punto importante aquí? Bueno, Bravos de Nuevo Laredo va con el número 7, Real San Cosme. Un equipo al cual se le puede golear, yo creo que sí, con todo respeto para el Real San Cosme. Pero 18. No, 18. No creo que lleguemos a 18. Pero sí tiene mucha posibilidad el equipo de Bravos para poder llegar a ganar esos 3 puntos y sumar a 39, empatando en un momento dado, o subiendo más bien, yéndose arriba de Irritilas, que está en tercer lugar con 38. Ahora, ahí te viene Irritilas. Juega el domingo a la 1 de la tarde contra el primer lugar, aquel que tiene 55 puntos. Eso es buena noticia para Bravos. Es contra Saltillo. Saltillo está. Ahorita todos somos Saltillo. Ahí esa es la diferencia. A la 1 de la tarde, el Francisco y Madero, allá el domingo. A la 1 de la tarde hay que estar al pendiente. Mientras estamos instalando aquí toda la producción para los Bravos. No, eso es el domingo. El juego de Saltillo es el domingo. Estamos instalando la producción para otro juego que vamos a tener. No, pero sí sería interesante estar al pendiente y en un momento dado, pues vía telefónica, abrir micrófonos y dar a conocer el resultado. Ojalá y sea positivo, que yo espero que sí. Irritilas ha estado de más a menos. Ha venido en derrotas. Bueno, perdón, Saltillo, no van a meter banca, güey, por favor. No es un juego de trámite, lo tienen que ganar. Mira, la hegemonía de no perder. Hay una tabla, hay una tabla de posiciones general que es, ahorita está otra. El no, esas posiciones no. Lo que viene a ser, no. Lo que viene a ser la posición general. El equipo de Saltillo está a 2 puntos de estar en el primer lugar de la tabla general. A nivel nacional. Dentro de los 126 equipos que van, están buscando el ascenso, Saltillo está en segundo lugar, así que puede llegar a estar en primer lugar. Entonces él estaría por primer lugar. Califican 32 de la zona A, 32 de la zona B, son 64 equipos, y bueno, pues ahí sería los 32avos del lugar. ¿Es a un solo juego? Es ida y vuelta. Sí, todos estos que van a calificar se dividen en dos grupos, en dos zonas. Los grupos del 1 al 7 es el grupo A. Del grupo 1 califican 3, del grupo 2, 5, del grupo 3 califican 3. Atención, del grupo 4 califican 8. Bueno, oye, ¿por qué 8? Pues son como 25 equipos allá en la zona centro de la Ciudad de México. En el grupo 5 califican 3, del grupo 6 califican 5, del grupo 7 califican 5. En el que nos interesa, que va del 8 al 14, del grupo 8 al grupo 14, se le llama zona B.
Del grupo 8 califican 7, del 9 califican 4, del 10 califican 8, del 11 califican 4, del 12 donde está Bravos de Nuevo Laredo califican 3, del 13 3 y del 14 3. Así que pues ahí están. Creo que estamos en un mal grupo, ¿verdad? Sí. Deberíamos estar en el del 8. Sí, que califican 8. Entonces la próxima semana, el 21 de mayo, Santiago recibe a Bucaneros, el equipo de Santiago, el viernes a las 11 de la mañana, allá en el Barrial, recibe al equipo de Bucaneros. El equipo de fútbol Cadereyta, a las 7 de la tarde, el mismo viernes, recibe al equipo de Querétaro, y ahí vienen los dos juegos más importantes de este grupo 12, que es Bravos de Nuevo Laredo, recibe al Real San Cosme, en punto de las 4 de la tarde, aquí en el estadio de fútbol de la Unidad Deportiva. Como a las 12. Para ver si les pesa más la cancha. No vaya a salir contraproducente, bueno, mejor. Y a la 1 de la tarde, el domingo 22 de mayo, el equipo de Saltillo recibe a Ritilas. Así que, pues, a esos dos son los importantes. Excelente, excelente. Puedo hacer yo nomás un saltillo. Pues excelente, ojalá la mejor de las suertes para nuestro equipo, los Bravos de Nuevo Laredo. Y pues ojalá se pueda dar el resultado y poder estar en la liguilla. Crucen los dedos y la mejor de las suertes para nuestro equipo. Ojalá, eso, ojalá. Oye, y los Bocachas. ¿No les has dicho que vamos a estar transmitiendo el partido, hombre? Ah, claro, ahorita. Ah, bueno, claro. Como es costumbre, todos los sábados, aquí en vivo, desde este místico estadio de la Unidad Deportiva Benito Juárez, estaremos transmitiendo a través de nuestra plataforma Spark TV Laredo y en Sorba TV 2020 y en la página de Bravos TV. Así que muy pendientes, porque en vivo y en directo con la narración de Hugo Mendiola Marrufo, el bueno, y la producción bueno, de Jesús, que dice Marrufo. Y la producción de acá de Esteban Jesús Salinas. Estaremos transmitiendo en vivo y en directo. Pasemos a otro fútbol, los Boca Sharks. Los Boca Sharks, pues ahí estuvo Jesús Salinas, el equipo de Boca Sharks cayó derrotado, se completan las 5 jornadas que se estaban esperando. Vamos a esperar información de Deodato, qué es lo que sigue, entre hoy y mañana había una junta a nivel nacional para saber exactamente cuándo iniciaban. La última información, bueno, pues el equipo quedó con 3 puntos únicamente. Bueno, queda pendiente nada más el juego contra Juárez. Fue contra Durango. Contra Durango, así es. Y queda pendiente nada más el juego contra Juárez. Yo creo que para mañana lo tendremos. Ya el viernes podemos dar la información sobre ese juego, cuándo se puede realizar, porque como les informaba en aquella ocasión, son varios juegos, sobre todo de Durango, que están pendientes por la distancia que tiene Durango. Realmente no ha podido cumplir con el acercamiento hacia lo que viene a ser una zona intermedia para que de esta manera pueda jugarse. Entonces sí, realmente no hay fecha todavía para eso, porque está programado lo que viene a ser la fecha de semifinales ya para la próxima semana, entonces no sé si lo vayan a recorrer. Excelente. Bueno, los Boca Sharks, un equipo de nueva creación, bueno, en la Liga de Tercera División MX. Liga Nacional MX. Le están echando bastantes ganas a los muchachos. Obviamente es un proceso, es un cambio muy, muy, muy diferente el jugar con equipos locales, allá jugar un fútbol organizado. Pero bueno, ahí están los muchachos echándole muchas ganas. Bueno, pues la mejor de las suertes también a Boca Sharks, Nuevo Laredo, y pues la esperamos que se vengan cosas mejores que como he estado pasando. Sí, de hecho, esta es una sub-17 y está en esta próxima temporada que inicia, sería la sub-15 también. Okay. Excelentes noticias, más espacios para la juventud, para poderse mostrar, teniendo mejores plataformas para poderse buscar un paso más al profesionalismo. Así es. Bueno, cambiamos de deporte. Y si les parece bien, hablemos de Tecolotes, que el día de hoy... No me parece bien. Me vale. Hoy estarán enfrentando a los Diablos allá en el Unitrade Stadium, que por cierto, saliendo de aquí, volamos para ir a cobrar el evento. Estarán... Volamos. Bueno, vuelo a cubrir el evento entre Diablos. Yo los invité, pero no quieren ir. Así que, pues, la gente de tres letras no nos dejan pasar. El CBP, ni el BP, ni el DOT, ni el DPA. Ni nada. Ninguno que sean tres letras. No, los que sean dos o tres letras. Ni el VIP nos dejan pasar. Ah, no, ese es otro.
Pero bueno, el pasado fin de semana se enfrentaron a Generales Durango allá en Reynosa, Tamaulipas, dividiendo, bueno, ganando la serie por 2-1. Lució el picheo, lució el picheo, estuvieron muy muy a la par, estuvieron ahí hubo Oyervides, el veterano, aún haciendo, tirando rectas de 90-91, así que pues muy buen trabajo que hizo el negrito Oyervides, así que quien reside precisamente allá en la ciudad de McAllen, así que fue y tiró como grande por espacio de 5 entradas, al parecer no hubo hit. Esperemos se mantenga, ya viene el inicio de la temporada, esperemos que está cerrando fuerte Oyervides. Exactamente, el día de hoy se enfrentan a Diablos en el Unit Raid, mañana se enfrentan, van a estrenar el campo del Estadio La Junta, mañana contra Toros de Tijuana. Mañana es martes, ¿no? Miércoles, ¿no? Mañana martes, 18 y 19 juegan contra... Siempre sí se va a jugar. Se va a jugar 18 y 19 contra Toros de Tijuana. ¿No podemos cancelar el Juego del Oriente? Pues sí lo podemos, pero... Deja tú, hay compromiso, ¿verdad? Pero bueno, de ahí nos vamos, los apresuramos a 5 entradas o 3 outs. ¡Vámonos, Opaya! ¿Quiénes son los Opaya? ¡Amaro y Luis! ¡Ah, no! ¡Son camaradas! ¡Un seisillo y tres pichados, todos los pichados, ¿no? Fuerza los a tirarle. Y el próximo viernes, pues vamos a estar, obviamente, transmitiendo en vivo y en directo desde el Parque La Junta, vía remota, el programa del Descontrol Deportes Spark TV. ¿No vamos a venir a la inauguración? Sí, pues no estaría mal. No estaría mal el próximo viernes, César, que vamos a estar regalando cosas ahí, que muy pendientes andamos buscando ahorita patrocinadores, vamos a cubetas, trapeadores, lo que sea, lo que quieras donar, con tal de que vamos a regalar cosas, muy pendientes porque va a estar bueno. Regalar, que no nos den cosas para regalar, que nos den para pa patrocinarnos. Así empezamos, calmado, en especie. Pero bueno. Mira, hay una situación que vi yo en los juegos, los transmitieron allá los de Reynosa, ha sido la coordinación pitcher-catcher, la variación que ha tenido de receptores, Pablo Ortega ha estado circulando, pero todos traen el mismo estilo, las mismas coordinación, curva, abrir con curva, después de un ponche. Ya lo estoy diciendo. Secuencia de picheos. Secuencia de picheos muy buenos que todos y cada uno de los receptores estuvieron manejando con lo que viene a ser el picheo. Así que, pues definitivamente, esperemos que los brazos frescos todavía de alguno de los peloteros que no han lanzado desde el 2019 estén al 100% ya este próximo viernes. Hugo, el día de inauguración es el viernes 21. El viernes. 21. ¿Y la venta de boletos, compadre? La venta de boletos empiezan a partir del miércoles a las 10 de la mañana, según la información. En taquillas. Okay. En línea no dieron los detalles aún porque va a estar el aforo el 50%. No, ya está el 50%. Ya está el 50%. Excelente. Entonces, a partir del miércoles a las 10 de la mañana. De los 4,000 que la no son 6,000. ¿Eh? Ya le subieron 8,000. Porque la parte de atrás, los parados, eso no se lo cuentan, son 4,000 lo que van a ir. Los de la carne asada. Exactamente. Así que, pues muy pendientes, ya pueden adquirir sus boletos el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana para la inauguración, el primer juego el viernes 21 de mayo contra los Toros de Tijuana aquí en el Parque La Junta. Ya está de vuelta el béisbol. A cosa de nada, con para la vuelta de la esquina el béisbol, la temporada oficial ya inicia esta semana, así es que vamos a apoyar a los Tecolotes y si no tienes tu jersey oficial, puedes comprarla en Zorba, la raza de Laredo, Texas. ¿Verdad? Así es, y los que no están en Obrador aquí, pues no sé dónde. ¿Verdad? Así en el estadio, pero no sé si está abierto, ¿no? Pero bueno, mientras tanto. Si no, que nos hablen, mándenos un mensaje, Hugo se las trae. No hacemos. Pero bueno, hablando de otro béisbol, pero local, acuérdense que hoy empieza el distrito. Llegó Diego. Para tu hamburguesa se echó a perder. Pero en el baño. Oye, pues hoy empieza el torneo distrital entre la Liga Oriente y la Liga Sertoma de Nuevo Laredo en categoría 11 y 12. Y hoy vayan, si tienen tiempo y viven ahí cerca de la Liga Sertoma, hoy empieza el primer juego entre estas dos escuelas. Se ha vuelto un clásico
Yo sé que hay nada más dos ligas, pero se dan con todo. Se preparan para darse con todo beisbolísticamente este par de equipos, así que no ha sido la excepción. En la pasada fin de semana jugaron la categoría 13 y 14. Sí, estuvieron buenísimos. Estuvieron buenísimos. La Oriente ganó 2-0 y con esto se va como primer lugar al distrital, al regional, perdónenme. Y en esta medición de 11 y 12, mañana el segundo juego. Hoy será, comienza. Hoy comienza el primer juego y es en la Liga Sertoma. Mañana. El juego número 2, que será transmitido en nuestra plataforma Spark TV Laredo y en la arroba Sorba TV 2020 y en el Jesús Salinas TV. Así que muy pendientes porque mañana vamos a estar todo el staff de Spark transmitiendo en vivo y en directo desde el Coloso de la Liga Oriente. Así es que señores, estén al pendiente, mañana 7 de la tarde estaremos llevándoles a ustedes el segundo juego de este distrital en la categoría reina de Nuevo Laredo, la categoría 11 y 12, en el estadio principal de la Liga Oriente. Déjame decirles, en este mes de mayo, no recuerdo si fue el 5 de mayo o 14 de mayo de 1964, hace 57 años, se inició la asociación, o vamos a decirlo así, el enlace, la participación bien, de las ligas pequeñas de Nuevo Laredo con Williams Ford. En un mes de mayo, pero de 1964, aquí en el Parque de Béisbol, la Junta fue la inauguración y pues ya tenemos 57 años ininterrumpidos. La primera liga que fue afiliada fue la Liga Independiente. Estaba el licenciado Ramiro Zárate, en paz descanse, estaba Héctor Pipino García, paz descanse también, Nino Martínez, Héctor Mireles, y de managers, pues creo, yo estaba muy chavalo todavía, pero sí tengo la noción de lo que me platicaban. Estaba Romeo Cadena, en paz descanse, con Halcones de la compañía de gas. Mi tío José María Mendiola, con el equipo Venados de la colonia Jardín. Estaba Cachorro de Coca-Cola con Ismael Mel Sánchez, uno de los mejores segundas bases a nivel amateur que ha tenido aquí Nuevo Laredo. Estaba también el señor Ríos, Federico Ríos, con Sembradores. Estaba Aarón Cruz con el equipo el Curvas Cruz, el señor, creo que se llamaba Sembradores, este equipo creo que se llamaba Lijadores, era Lijadores él. Entonces sí, Lecheritos, el Borrado García, en paz descanse, también el papá de Tavo García y de Temo García, él traía al equipo Forcitos. Esos eran los managers que yo recuerdo y que me nombraban a mí de esa época. Son los iniciadores de todo este que hoy en día pues está entre la Liga Sertoma y la Liga Oriente. Me dicen, oye, ¿por qué no nombran a Liga Tamaulipeca? Bueno, ellos pertenecen a la Asociación de Ligas de Pequeñas de México, pero en Williamsport son los dos equipos. Son las dos afiliadas a este programa de Ligas Pequeñas de Williamsport. Imagínate que se unieran las tres ligas, el equipazo, la selección tremenda que sería. Bueno, sí, aquí lamentablemente, como ya hemos platicado, nomás se puede ir una liga. Sí, pero a final de cuentas en federación... A nivel federación se pueden... Bueno, hay un bloque por ahí que aún están peleando todas las federaciones estatales de cada para que quiten ese bloque, porque así como no puede jugar los de federación en Williams, por los de Williams no pueden jugar. Entonces eso está dañando a nivel beisbolístico, porque puedes formar una selección, sí, claro. Con lo que tú comentas, que las tres ligas de aquí agarren lo mejor de Sertoma, lo mejor de Oriente, lo mejor de Tamaulipe, que representen unos trabucos. Por eso, si así Nuevo Laredo vaya a hacer buenos papeles en los regionales, en cuanto a federación, imagínate que vaya nutrido de lo mejor del béisbol pequeño. Sería una excelente competencia, ¿verdad? No tan lejos. Nuevo Laredo es Mandagalleta, como le llamamos, sí, en el programa de Ligas Pequeñas de Williamsport, porque toda la zona norte, lo que es Monterrey, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, son de las principales. Los que siempre están en las finales, o si no, si están entre esos tres, esos cuatro plazas, están repartidos casi la mayoría de las asistencias al Mundial de Williamsport desde 1999. Bueno, ahí está el dato, señores. Mañana no te lo pierdas, 7 de la noche o 7 de la tarde, si así lo quieres ver. Uh-huh. El partido entre Sertoma y la Liga Oriente, el segundo del distrital. Así es. Y puede ser definitorio, ¿eh? Exactamente. Así que, pues bueno, un detallito, me preguntaban por ahí, ¿por qué es tan importante que transmiten un juego de 11 y 12 vía en una fase de distrito?
es bien importante ir como primer lugar en el distrito, porque cuando vas en al regional, si vas como primer lugar, te enfrentas a los segundos lugares. Entonces, por consecuencia, entre comillas, es un equipo menos fuerte. Exactamente. Hay que recordar que lo dijimos hace unos momentos, que Matamoros y Reynosa son de las plazas más difíciles. Entonces, ir a enfrentarte a Niños a un Ebres, segundo lugar de Matamoros, a un segundo lugar de Reynosa, es una ventajita. En el caso de Reynosa hay dos ligas, Niños Ebres y la Treviño Kelly. Las dos están, qué bárbaro. Sí. En el caso de Matamoros está la Villa del Refugio y está la Matamoros AC. La Matamoros. Igual o peor, Matamoros AC ha ido dos veces al Mundial, en la SUAR, Treviño Kelly dos veces al Mundial, en teoría son las fuertes, esas dos ligas en cada una de las, pero no con esto le resta mérito. No es igual enfrentarte a Treviño Kelly que a Niños Ebres, ¿verdad? Sin demeritar el equipo. Entonces, por eso es la importancia de el distrito, el distrital, y ver quién queda en primer y segundo lugar. Por eso son tan peleados. Exactamente. A pesar de que las dos ligas van al regional, digo, por eso es tan peleado el pasar como primero. Puede ser cabeza de serie y te puede tocar hasta con tres segundos lugares. O si lo dividen en dos grupos, te toca más segundos lugares en tu equipo, ¿verdad? Gracias. Entonces, pues muy vivos a mañana la transmisión. Estaremos en vivo y en directo desde aquí a unos casos metros de en donde estamos ahorita. Mañana a las 7 de hecho, ahorita vamos a instalar ya de una vez. Exactamente. Así que muy pendientes, ahí estaremos mañana. Órale, pues. Bueno, agradecemos, nada más, okay. Agradecemos a nuestros patrocinadores, a Las Palmas Food Trucks and Park, a Sorba, La Frida, y Bravos, cómo no, y que nos Bravos, permite estar claro aquí, que sí, que agradecemos al ingeniero Carlos Dávila, que nos ha dado todas las facilidades para transmitir desde aquí, desde el Estadio Benito Juárez, de la Unidad Deportiva Benito Juárez, y obviamente a nuestro invitado de honor, a Walter Gaitán, de veras que un honor. De verdad que sí. Estar hablando con él de fútbol. Y si tú, que tienes algún negocio y te quieres publicitar con nosotros, échanos un mensajito, ¿eh? No, y si acaso vas a pasar por la Guerrero, busque la gorra roja porque ahí vamos a estar boteando. Coopera. Ahora tenemos uno que tenemos que mandar a bailar. Ah, sí, hay que mandarlo hacia muy lejos. Ahí se revuelca. Ahí hay que mandar. Hay que, no sé qué otras cosas hace. Exactamente. Señores, nos vamos. Si nos ve en las campañas políticas, no somos. Cállate tú, relaje. No somos. ¡Vámonos! Señores, nos vemos mañana en la transmisión de La Oriente. El miércoles, La Machaca por dos. El jueves, estamos esperando que nos inviten para... ¡Ah, no! No, ya hay cosas. ¿Ya hay algo que hacer jueves? Sí. Ah, bueno, el jueves, entonces ya vamos a tener algo que hacer. Y el viernes, señores, nos vemos con la transmisión en vivo desde el Parque La Junta, ¿ok? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!